Actualmente en nuestro país hay más muertes derivadas por la pobreza energética que por los accidentes de tráfico. En un país como el nuestro, que es la cuarta economía de Europa, no podemos permitir que haya gente que muera porque no puede pagar la calefacción o la luz. Tanto las instituciones, pero también las empresas, están obligadas a cumplir con la legislación internacional sobre derechos humanos. Es una vergüenza, no podemos seguir permitiéndolo. Nadie sin luz.